Señores y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos desde la cancha Marte en Medellín. Ahí disculpa por un poquito de retraso que tuvimos, pero algún cambio de orden técnico aquí para poderle llevar la transmisión desde la tribuna de la parte occidental de este escenario de la cancha Marte. Aquí estamos para acompañarlos en el partido entre el Instituto Municipal de la Recreación del Deporte de Chía y el Imer Río Negro, a través de la página de Adrenalina Informativo Regional y a través de la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Esta transmisión llega a ustedes gracias al apoyo del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, Chía Educada, Cultural, Deportiva y Segura, del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía, don Aldover Alexander Colorado, director del restaurante El Despacho Express en el barrio La Lorena, del Liceo Lunita. La educación es base de un mejor futuro. Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía. Evento San Sebastián, alquiler de mesas, sillas, carpas, menaje, lencería, junto a la emisora de Chía. Y está Evento San Sebastián con la óptica Chía de la doctora Miriam López en el Parque Ospina Pérez. Óptica Chía con tortas y hojaldres, lo mejor para los paladares exigentes. Tortas y hojaldres, carrera novena 16 a 52, con vigor, la fuerza de los eventos. Don Henry Contreras, lechona Chía y el punto del cerdo en Chía, en Cajicá y en la vía al municipio de Cota. Ahí está lechona Chía y el punto del cerdo. Colegio Santo Tomás, formando jóvenes que inspirados en Dios renuevan la sociedad. Ya están los dos equipos de blanco y rojo, el equipo del Imer Río Negro y el equipo Vinotinto para el equipo del IMR de Chía. El IMR de Chía forma con María José Gamboa. Mariana Ramos tiene el número 2. María José Gamboa en la puerta. Mariana Ramos es el 2. El 3 para Tatiana Benítez. El 4 para Amy Alejandra Parra. El 5 para Emily Valeria Parra. El 6 para Sofía Gaón. El 7 para Glady Murcia. El 8 es Mariana Jara. El 9, Wendy Ríos. El 10, Ederianis Cuello. El 11, Isabela Huérfano. La número 12, Luisa Romero. En la número 13 se llama Xiomara Silva. 14, Lina González. 15, Ellen Camacho. 17, Asli Panche. 18, Nicole Gómez. El director técnico, Carlos Chacón. El Imo de Imer Río Negro con Ana Sofía Villarreal en la puerta. Número 12, Sara García. Número 8, Mariana Herrera. Número 4, Alexandra Molina. Número 5, Mariana Vázquez. Número 6, Daniela Orozco. 10, Susana Marín. 7, Sofía Ospina. 13, Carolina Londoño. 11, Salomé Vallejo. Número 3, Samantha Zuluaga. Con el 14, Juana Castañeda. Con el 2, Isabel Gil. Con el 9, Sara López. Con el 15, Mauricio Giraldo. Con el 16, María Paulina Sandoval. El director técnico es Mauricio Marín. Y nos vamos a las emociones. Estos equipos vienen de ganar sus dos partidos, sus dos compromisos. El equipo de Chía le ganó 3-0 al equipo de Inder Sampues. 3-0 ganó Chía. Y el equipo de Imer Río Negro le ganó al equipo de Gaitán de Carepa 1-0. Así que es duelo de ganadores. Las chicas de Chía en este momento arrodilladas en el campo de juego, en la cancha Marte, ofreciéndole a Dios Todopoderoso este partido. Y listo para comenzar entonces el partido aquí en este escenario. De norte a sur atacará el equipo de IMR de Chía y en sentido contrario el Imer Río Negro. Bienvenidos. La técnica es de Luis Enrique Pedraza García. Estamos esperando al profesor Turco, Jorge, al profesor Reyes. Él está hoy con el tema del tenis. Se atrasó un poco la programación del tenis de campo y por eso, pues de ahí la situación. Bueno, lo esperamos más adelante. Con este amigo de ustedes, Luis Orlando Pedraza Benítez, les dice bienvenidos a esta transmisión especial, la segunda que hacemos del fútbol. Muchos éxitos, mucha suerte allá en Chía. Estamos para llevarles toda la información. El balón al centro y tocará el equipo de Chía. Aquí el cronómetro se mueve ya en el estadio de la cancha Marte en Medellín. Balón que iba tocando ya hacia la parte posterior, el equipo precisamente de Medellín para sacar el equipo de Chía. Ya les contamos en unos segunditos cómo avanza ya aquí el cronómetro en este escenario. Y ya el cronómetro para que el balón que va tocando atrás. Es duelo de ganadores. Los dos equipos ganaron su primer compromiso. Uno lo ganó 3-0 el equipo de Chía y el equipo de Imer Río Negro ganó 1-0. Duelo de ganadores aquí. El que gane puede estar asegurando el paso a la siguiente fase. Balón que queda atrás. La va a buscar seguramente la portera. Cuidado por ahí que se van enredando. La sacando desde atrás para colocarla a rodar ya el equipo
de Imer. Colocaba el esférico arriba, balón que va quedando sobre el terreno del equipo de Chía, que se defiende, la sacaron desde atrás, sacaban la pelota, Gaudas colocaba el esférico a la línea media, queda ese esférico ahí para que lo vaya jugando, levantaba bien el balón, la tocaron ahí, venía para Isabela, colocaba el esférico, la va buscando, se levanta por arriba el equipo de Imer Río Negro, tocando la pelota Berenguer, Carolina Londoño, tocaba el esférico, atrás juega el equipo de Chía, sacando la pelota Berenguer, Tatiana Benítez, la tenía Tatiana, colocó el esférico, va balón que va, empezó jugando ese partido con mucha fuerza aquí en ese escenario de la cancha Marte, cancha número uno. Hoy tenemos a Chía participando en tenis, en ajedrez y aquí en el fútbol. Deja la pelota, no la dejaron pasar allá cuando estaba buscándola Susana Marín, el balón que va quedando para el equipo, se defiende bien desde atrás, colocaba la pelota allí Sofía Gaona, que colocaba el esférico sobre el costado de la parte del oriente, tocaba el esférico, juega, va la pelota ya para el terreno, juega el equipo, otra vez que va arrancando, es el equipo de Imer Medellín, del mismo Imer Río Negro, balón que colocaron arriba en el pase largo, va jugando para el toque atrás, queda el esférico otra vez en el dominio del equipo del Imer Río Negro. Chía que va colocando, acá va arriba Parra, colocaba el esférico, abría en línea abierta para que llegara sobre en la proyección de Nicole Gómez, arriba de Cava, viene la oportunidad para que le pegue esa pelota al arco, ese balón dentro, 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 la pelota que va quedando adentro, remate bien, la buscaba bien Nicole Panche, el remate que le quedó la dejaron bailando en la zona defensiva. Y viene la celebración del equipo de Chía. Adentro a lo hecho pecho Iber Río Negro. El primero del equipo de Chía está hecho. Uno tiene el equipo de Chía. Cero tiene Iber Río Negro. En los dos minutos de la primera parte. Remate. Geraldine Ríos. Wendy Geraldine Ríos. Wendy Ríos, la autora del primer gol en el minuto 2 de la primera parte. Uno tiene el equipo de Chía. Pero en apenas dos minutos del ese compromiso, atacaba más el equipo de Imer Río Negro y por ahí llegó la número 9, Wendy Ríos, para alojar el balón adentro y colocarlo. Uno tiene el equipo de Chía, cero tiene el equipo de Imer Río Negro. Alcanzamos con tiempo, Luis Enrique, para darle pausa a dos de nuestros patrocinadores. Vamos un minutico porque ya queda la pelota atrás para el equipo de Chía. El agradecimiento cuando sacaba la pelota de lateral allá en nombre con el Colegio Santo Tomás, que forma jóvenes que inspirados en Dios renueva la sociedad. No tiene el equipo de Chía, se lo tiene el equipo de Imer Río Negro. La va jugando el equipo de Imer Río Negro, colocaron el esférico arriba, bajó el sol un poquito. Balón que queda atrás, sale Mariana Ramos, tiene el esférico, la tiene Mariana. Colocaba el balón allá sobre el saque de la parte costado de oriente, colocando el esférico, va bailando con el esférico, va buscando por dónde para empalmar ese balón, va ganando el equipo de Chía 1-0 aquí en la cancha Marte. Atrás el esférico, quedó otra vez para el equipo de Chía, la va sacando, le pitaron falta a usted, que no le falte visitar Lechona Chía y el punto del cerdo en Chía, en Cajicá, en la vía hacia Coto, también está Lechona Chía. Va a cobrar el equipo de Imer Río Negro. En el minuto 2 fue el gol de Wendy Ríos y va colocando la pelota, le va a pegar por Imer Río Negro, está subiendo, está ahí atenta Alexandra Molina también, coloca la esférico arriba, le va colocando el balón para que vaya sobre Salomé Vallejo, queda la pelota atrás, colocaron el esférico, viene jugando el equipo de Chía, levantaron la pelota, la va colocando sobre la línea zona de ataque, coloca el esférico, queda atrás para que quede en la zona defensiva, se buscaba esa zona Marín, iba por el esférico, la tiene que sacar bien como puede allí Mariana Jara, el esférico que no ha pasado el peligro, la tiene que sacar bien, coloca la pelota Sofía Cabona, balón que se acuesta para el saque lateral, va a sacar el equipo de Imer Río Negro, coloca la pelota Imer Río Negro, colocó el esférico atrás, le va quedando para el equipo de Río Negro, va colocando, le quedó pleno ahí para que venga el remate, la ha buscado con la izquierda, saliendo bien la zona defensiva, sale Parra, va con el esférico, la va buscando por donde para colocar esa pelota, para que la ponga a rodar, va jugando el equipo de Chía que gana 1-0, saca el esférico, venía para que Amy Alejandra Parra tocara y viene contragolpe otra vez el equipo, la tocaron para la proyección que hacía la jugadora Sofía Ospina, tiene el esférico, llegó a la última línea, cierra bien allí la chica del Chía, balón que se recuesta para el saque lateral, estamos jugando ya el minuto 4:30 de la primera parte, gana el equipo de Chía 1-0, el gol fue el de Wendy Ríos en el minuto 2 de la primera parte, sacará de lateral el equipo de Alexandra Molina para que toque el esférico, la tiene por el equipo de Imer Río Negro, este remate se avance con Lechona Chía y con vigor, la fuerza de los eventos, don Henry Contreras, vigor, la fuerza de los eventos, les informa que tiene uno el equipo de Chía, cero tiene el equipo de Imer Río Negro, del minuto 2 fue el gol, balón para que venga jugando, la tiene el equipo de Chía, atacando, se defiende en 5, colocó la pelota para que vaya sacando el esférico, Wendy Río, la autora del gol, la tiene Wendy, arranca, le quitaron el esférico, otra vez queda para Wendy, va buscándole en el segundo remate, queda para el equipo de Chía, la tiene, la va sacando, colocó el esférico y sacaba la pelota atrás para Luisa Romero, colocaba el esférico Luisa, atrás, acompañaba ahí en el remate, llegaba el esférico, balón para Mariana Jara, tiene el esférico, la quedaron atrás, cayó Mariana, atacan 4 del equipo de Río Negro, se defienden 4-5 del equipo de Chía, balón que se recuesta para el saque lateral. Es saque lateral de Tortesio Jalderés, lo mejor para Paladares Exigentes en la carrera novena número 16 a 52. Saque lateral.
Y dice la juez que el saque es para el equipo de Imer Río Negro, que va a sacar allá sobre la tribuna de la zona oriental. A colocar el esférico, levantando el balón por encima, arriba que va en la zona defensiva, buscando la zona defensiva de Chía para que la saque. Ahí estaba levantando la pelota, queda atrás. Suavemente Mariana Ramos para que empuje esa pelota, balón que se va para el fondo. Y se va al fondo para saque de la puerta, sacará el IMR de Chía, el equipo que dirige hoy Carlos Chacón. Miller Rojas cumple hoy su sanción ya, ya estará en el próximo partido, el del domingo ya estará él dirigiendo el compromiso para sacarla desde el fondo para el equipo del IMR de Chía. Jugamos el minuto 6 de la primera parte, se lo informamos con la óptica Chía, doctora Miriam López, para que vea bien el 2020. Óptica Chía, doctora Miriam López, en el Parque Ospina Pérez, balón que queda para el equipo de Chía, la va sacando, saca el esférico, va buscándola, Chía estará buscando siempre los contragolpes, seguramente como ese que viene Parra, que levanta la pelota, era para que se levantara alguien, no alcanzó, balón que va largo, y se lo lleva Ana Sofía Villarreal, que ya saca la pelota desde la puerta, con Eventos San Sebastián, mesas, sillas, carpas, menaje, todo lo que usted necesite para sus eventos, Eventos San Sebastián, don Alfredito Rodríguez, la pelota que se va a ir para el lateral, la va a sacar Parra, tiene ahí toda la proyección, todo el tiempo, tiene el espacio, Amy Alejandra Parra, que tiene el balón, va a buscar por poco, llega el segundo para el equipo de Chía, balón para que vaya jugándolo, lo tiene el equipo de Chía, atención Chía, gracias Chía por toda la sintonía, a la gente que nos ve en la página de Facebook de Adrenalina, Adrenalina Informativo Positivo Regional, y en la página del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, muchísimas gracias al alcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, Chía Educada, Cultural, Deportiva y Segura, y al director de deporte, don Aldover Alexander Colorado, IMR de Chía, para hacer este enlace, transmisión de la página de Adrenalina, con enlace hacia la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Balón para que vaya cayendo, ahí quedó sobre la parte media para que venga el esférico, para que venga sobre Glendy Murcia, la tiene Murcia, tocaba la pelota y otra vez ataque del equipo de Chía, se junta Murcia, la tiene Murcia, engancha para la derecha, tiene que buscar descargar sobre alguien porque le cayeron tres a la marca, no se juntaron y el balón va arriba, rápido Raudo, tendrá que salir rápido, Mariana Ramos, saca la pelota, Mariana, que no se complica y que es un bastión en la zona defensiva del equipo de Chía, Mariana Ramos para el esférico para que venga a colocarla desde el lateral, tiene que atender a una chica del equipo de Imer Río Negro, mientras atiende la chica, vamos con nuestras pautas comerciales en la transmisión que hacemos por la página de Adrenalina Informativo Positivo Regional y por la página también del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan, a donde han estado sintonizando desde que comenzamos transmisiones, ya casi 8 días de estar aquí en Medellín llevándoles emociones. Esta tarde estaremos también contándoles cómo le fue en la tercera y cuarta partida de ajedrez a los chicos del municipio de Chía. Y luego estaremos contándoles cómo les fue en la primera y segunda ronda del tenis de campo, que también se está realizando aquí en el municipio, en Medellín, se están realizando estos eventos. Chía tiene participación hoy en fútbol, en ajedrez y también en tenis de campo. Están atendiendo ya a la defensa, parece que es Mariana Ramos Herrera, del equipo de Imer Río Negro. El marcador por ahora 1-0, nuestro cronómetro ya van 8 minutos 20, faltará el tiempo que adicione el árbitro del compromiso, el señor Rodríguez, y va otra vez para el saque lateral, para que juegue el equipo, ya autorizan a jugar la pelota aquí sobre el costado de la tribuna de preferencia, para buscar la pelota, ahora sí ya la colocaron, autoriza el árbitro que se juegue, ese esférico arriba, que va quedando el balón, la va buscando desde atrás, aquí en la zona defensiva el equipo, ojo que le va quedando ahí al equipo de Imer Río Negro, te cuadra del esférico, lo va tocando, va con la pelota, atraviesa, va buscando el esférico para que venga sobre la zona de proyección de Luisa Romero, atacaba a Luisa, le quitaron el balón, va para allá, para acá, viene Parra, defiende con todo, va con el esférico, intentaba meterse ahí Catalina Londoño, el esférico que queda atrás, buscaba contragolpe el equipo de Chía, que está jugando a eso, al contragolpe, con lo que hace Nicole Gómez y también con lo que está haciendo Wendy Ríos, balón que quedó otra vez en la línea, en la zona ecuatorial, va con la pelota a nombre del restaurante El Despacho Express en el barrio La Lorena, combos desde 13,000 pesos, va arriba el esférico, ya levantaron la banderola, estaba fuera de lugar la chica número 9, Wendy Ríos, saque lateral fuera de lugar, sé que no estoy fuera de lugar, cómo hace una deliciosa hamburguesa la chichombiana allí en El Despacho Express en el barrio La Lorena, balón que va jugando, va para jugar, para que lo jueguen en el equipo, jugará el equipo de el Imer Río Negro, el Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía le recuerdan que la educación es la base de un mejor futuro. Fundación de Corazón por Chía y Liceo Lunita, balón para el equipo, iba para el equipo de Río Negro, saque lateral y juega otra vez, reiterativo el equipo de Río Negro, Imer Río Negro, que pierde 1-0, para que saque la pelota, lo colocando el esférico, colocaron. El otro partido será entonces entre el equipo de Sampues
y el equipo de Carepa, que viene de perder, ambos vienen de perder, es clásico de perdedores, aquí hay clásico de ganadores, el otro será el partido de perdedores. Ataca el equipo de Chía, atacan 3, se defienden 4, va con el balón, la va colocando a él para que la levante, la tiene Gómez, Nicole, engancha para adentro, va a la izquierda, que bien Nicole, va a pegarle esa pelota, viene el remate, en el palo, de la mano derecha se estrella ese balón, rebeldemente. Bien, qué pausa le colocó ahí Nicole para el remate. Por poco llega el segundo de Chía. Tiembla como tiemblan los corazones en el municipio de Chía. Pega ese balón rebeldemente del paral de la mano derecha de la portera Ana Sofía Villarreal. Y se salvó Chía. La pelota para que lo venga jugando. La tiene. Va sacándola ahí mi Alejandra Parra. Coloca el esférico. Arriba Chía tiene la posibilidad de jugar el balón para que venga Tatiana Benítez. La tiene Tatiana. Cambió de costado. Arriba está buscando Isabelita. Balón que queda en el terreno medio atrás. La buscando para que venga otra vez. Ahí está Parra la marca. Saque el esférico. Estaba llegando la número 5, Emily Valeria Parra. Una es Amy Alejandra Parra, la otra es Emily Valeria Parra. Balón para el saque lateral. Con Eventos San Sebastián, mesas, sillas, carpas, homenaje, losa, lencería, cristalería para sus eventos. Eventos San Sebastián le tiene lo mejor en la calle 17, número 919, al lado de la emisora Luna Estéreo 106.4 en el FM. Aquí gana Chía 1-0. Estamos en el minuto 12 ya de la primera parte. Atrás queda el esférico, juega con tranquilidad el equipo de Chía. Levantaron el esférico arriba, va cayendo el globito, sacando la pelota bien, el cabezazo lo hacía, era la chica Luisa Romero. Queda el esférico arriba, se le quedaba esa pelota ahí enredada, no alcanzó a soltarla rápido atrás para que venga a sacar la pelota otra vez. Le pega bien como puede el esférico Tatiana Benítez. Va el balón arriba, viene el cabezazo en zona defensiva de Orozco. Va levantándose al cabezazo otra vez, reiterativo, la tocaba en corto, el balón para que venga Carolina Londoño. Toca Londoño, toca el esférico atrás, enredó el esférico, le queda Alexandra Molina. Va jugando el equipo de Imer Río Negro, se arriban, atacan, se defiende como puede el equipo de Chía. Ya sacan la pelota, le pasa, le falta la pausa, abren el espacio, colocan la pelota para que se vaya recostando sobre el terreno medio. El ataque es para el equipo del Imer de Chía. Se le quedó esa pelota ahí, lastimosamente, a la jugadora autora de gol, Wendy Ríos. Coloca el esférico, lo va sacando para que venga el equipo del Imer Río Negro, atacando el marcador 1-0. Desde el minuto 2 está ganando el equipo de Chía. A levantar la pelota, la van tocando, la jugaron en corto para que venga Sude Gómez. La tiene Nicole, tiene la pelota Nicole, sacó el esférico, lo recostaron ya para el costado lateral y por ahí se va la pelota para que la vaya jugando en el otro sector. El equipo jugará el equipo de Chía, que se arrima y ese saque lateral a nombre de la óptica Chía, de la doctora Miriam López, en el Parque Ospina Pérez de Chía. Óptica, óptica Chía, doctora Miriam López, a colocar el esférico. Lo colocaron ahí en la parte, en el borde del área. Sale bien defendiendo el equipo de Imer Río Negro. Coloca la pelota, cae en terreno medio. Colocó el balón, lo va sacando, lo va jugando como puede, sacar el esférico, levanta la pelota, ataca el equipo del Imer Río Negro, colocó la pelota Rauda, va corriendo la chica, colocó el esférico allí, colocó el balón Sara García, se va la pelota larga y va yendo hacia el fondo. Dice la juez lateral que se juegue desde la puerta y es tiempo que aprovechamos con el remate desde el fondo para que lo juegue el equipo del IMRD. El minuto se lo informamos a nombre de Tortas y Hojaldre. Les decimos que vamos en el minuto 14 y 11 de la primera parte. Son dos tiempos de 30. Balón para que venga sobre el costado lateral. Juega el equipo de Imer Río Negro. Bueno, el enganche que hizo ahí la jugadora Carolina Londoño. Dice la juez, dice el árbitro que hay tiempo, minuto se le da. Minuto. Hay una chica del Imer Río Negro allá atendida en el piso. Tiempo que aprovechamos con nuestros patrocinadores aquí desde la cancha Marte. Allá van a hacer la asistencia sobre la chica. Creo que es la misma que había caído hace unos minutos. Alexandra Molina es la que cayó en el terreno de juego. Tiempo que aprovechamos nosotros con nuestros patrocinadores para decirles gracias por el apoyo. Con vigor, la fuerza de los eventos, les informamos que vamos en nuestro cronómetro en el minuto 15, que llegamos a la mitad de la del primer periodo y que gana el equipo de Chía 1-0. El gol fue de Wendy Ríos en los 2 minutos del comienzo. Transmitimos por la página de Adrenalina Informativo Positivo Regional en Facebook, Adrenalina Informativo Positivo Regional. Y también por la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Origina Adrenalina Informativo Positivo Regional para la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Marcador aquí 1-0. Gracias a nuestros patrocinadores también, a Lechona Chía y el Punto del Cerdo en Chía, en Cajicá y en la salida hacia Cota. Y al Colegio Santo Tomás, que forma jóvenes que inspirados en Dios renuevan la sociedad. Ya dice el árbitro que se acabó el tiempo porque está haciendo un solazo bravo aquí. Buenas tardes, ¿su nombre?
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edgar Ramírez y vengo de Bogotá. Ah, viene de Bogotá. ¿Acompañando a qué equipo? No, siempre me gusta venir en esta temporada, en esta época del año, pues para ver el anterior Pony Fútbol. Y ahora estamos viendo el baby fútbol. Eso, muy bien. Quédese ahí, me ayuda ahí con el comentario del partido, ya que es fanático del fútbol. ¿Está viéndolo desde el comienzo? No, acabé de llegar, pero sí estuve pendiente de adrenalina. Estuve buscando porque llevo ya 8 días aquí en Medellín y hoy dije, hoy voy a ir a la cancha Marte porque esta es la mata del fútbol profesional. Esta es la fuente de fútbol para Colombia. Muy bien, bienvenido. ¿El nombre suyo es? Mi nombre es Edgar Ramírez, vengo de Suba. Edgar Ramírez, venía acompañando aquí jugó Fortaleza ahorita. Acaba de jugar Fortaleza. Sí, Fortaleza queda ahí entre los límites, la sede ahí entre Cota y Chía. Sí, por supuesto, está el club Fortaleza que también ha llegado a la liga profesional con su equipo. En damas también y en caballeros. Muy bien, por aquí está la fanaticada del equipo de Fortaleza, que acaba de perder también, creo que es su segundo partido que pierden en este escenario. Voy a hacer, reinician las acciones aquí en la cancha Marte. Balón para que vaya jugándolo. El equipo la tenía Gómez, tenía el esférico, Nicole Gómez iba con el esférico, toca la pelota arrancando con el esférico, saca la pelota, le quedó atrás otra vez Nicole, estaba buscando salir en la zona defensiva. Alexandra Molina saca la pelota para el equipo del Imer Río Negro, bien Gómez, que atraviesa su pie, lo colocó sobre el costado lateral y sacará el equipo de Imer Río Negro bajo el sol otra vez, porque estaba haciendo un sol picantico, esta mañana estaba más grave todavía el sol. Va jugando las dos, la tienen las hermanitas Parra, de la hermanita, la número 4, Alejandra, intentaba buscar a Emily Valeria, pero le salió el balón atrás, quedó para el 2, atacando del equipo de Chía, en la cortina para Ana Sofía Villarreal, que ya se lleva la pelota, dice tranquilos, no ha pasado nada, levanta la pelota, juega el esférico arriba, juega el equipo de Imer Río Negro, la pequeñita que sacaba el esférico, la tenía Yospina. Colocó el balón, va transitando sobre el otro costado para que venga Juana Castañeda, tocaba el balón, la tiene Juana, colocó el esférico arriba para que vaya el equipo de Imer Río Negro, coloca el balón, la tocaron ahí al borde del área para que venga sobre Salomé Vallejo, busca, remata bien, desbarata la jugada del equipo de Chía, están ordenaditas las chicas del municipio de Chía, pase largo, profundo para buscar allá, la va a buscar María José Gamboa, que ya se lleva la pelota, jugamos el minuto 18 de la primera parte, el marcador sigue 1-0, bueno, ¿cómo ve el partido ahí don Javier? Don Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. No, perfecto. Un dominio del equipo de Chía. Está trabajando el marcador, el marcador a su favor. Vemos un equipo Río Negro que trata por momentos de hilvanar jugadas. Vamos con esta. Ahí va exactamente llegando a la última línea, pero algo que tiene el equipo de Chía es están ordenaditas en defensa y eso es importante. Sí, muy sólido. Vemos el equipo esperando que lleve la iniciativa el equipo Río Negro. Exactamente, don Edgar Ramírez, el hombre que viene de Suba, pero ¿está de vacaciones con la familia o no? Sí, por supuesto, ya hoy terminaron nuestras vacaciones, pero hoy no me podía perder este plato deportivo. Vino a acompañar aquí al equipo de Chía del centro para enfrentando al equipo del Imer Río Negro, don Edgar. Balón que se recuesta para el saque lateral, saque que va a ser ya con el Colegio Santo Tomás que forma jóvenes, que inspirados en Dios renueva la sociedad. Allá en el sector de cerca de Piedra de Chía, Colegio Santo Tomás, balón para el costado lateral para que juegue el equipo de Chía, la va a sacar la chica Parra que saca el balón arriba del esférico y va buscando a Gómez, arrancando Nicole Gómez, va Nicole, pisa Nicole, coloca el esférico, bien sale ganando por encima por dos, va Gómez con el balón, se la quitaron, se va a ir la pelota a la esquina, las esquinas son de vigor, la fuerza de los eventos, tiro de esquina, bueno, se dice no, dice el árbitro que no. Que fue de lateral entonces para que juegue el equipo, sacará el equipo de Río Negro, Alexandra Molina para colocar el balón. Ya iremos en el entretiempo, les saludaremos a la gente que está ahí en las redes sociales. Balón para que vaya jugando, la saca otra vez Juanita Castañeda, colocó el esférico para el equipo de Imer Río Negro. Coloca el esférico, lo empuja arriba, Parra que le pega esa balón, a ver, va buscando, por ahí estaba llegando, la estaba buscando, la dejaron ahí. La portera que salió en falso, viene el esférico, puede buscarlo para el segundo. La tiene Gómez, enganchela, ¡Gómez! Le pegó esa pelota por fuera, tuvo tiempo de pensarla y el balón que se va. Se salvó el equipo de Imer Río Negro, don Edgar. Perfecta jugada, señores. Este equipo Chía aprovecha esas grandes oportunidades que se le han dado. Ya vi al comienzo, hace unos minutos, un tiro en el palo. Inquieta permanentemente a Río Negro cuando tiene la oportunidad de llegar con sus efectivas delanteras. Correcto, señor, la pelota que lo va colocando. Gracias, don Edgar. Balón que va para que venga Parra. Tiene el esférico. Esas hojitas que no se nos vayan a volar aquí, o si no, mejor dicho. Sacaba la pelota, la va a jugar Parra, tiene el esférico,
la de la balaquita, que es Emily Valeria Parra. Quedó con el esférico atrás, quedó para que llevara, levantaron las dos a la jugada, tiene el esférico. Va buscando, empuja, viene el esférico, Mariana Herrera, arriba el balón, sacando, la tiene que buscar desde atrás Mariana Ramos, que no se complica, y envía la pelota al costado lateral. El tiempo de juego se lo informamos a nombre de la Óptica Chía, de la doctora Miriam López, en el Parque Ospina Pérez de Chía. Óptica Chía, minuto 21 y 30 segundos en la primera parte, sigue ganando el equipo de Chía desde el minuto 2, balón para el lateral. Se recuesta la pelota para que venga ahí a colocarla sobre el saque para que la juegue el equipo de Imer Río Negro, que pierde 1-0. Balón para que vaya jugando la número 4, que se llama Alexandra Molina, que coloca el esférico, la va cambiando de costado y juega otra vez. Desde atrás no se complica, la saca Emily Valeria Parra, coloca esa pelota sobre el lateral para que juegue. Ya está el director técnico Carlos Chacón haciendo algunos señalamientos a la zona defensiva, que se concentre más, le dice Chacón, para que saque la pelota Alexandra Molina. Tiene el esférico, la colocó en punta de lanza, otra vez reiterativo el saque lateral, y jugará otra vez el equipo de Imer Río Negro con el balón sobre la parte media para que vaya jugándola con Evento San Sebastián. Don Alfredito Rodríguez, Evento San Sebastián en Chía, Evento San Sebastián junto a la emisora Luna Estéreo, Evento San Sebastián, Alfredo Rodríguez para sus eventos, para sus actividades sociales empresariales, Evento San Sebastián. Alfredo Rodríguez atrás para que venga la portera María José Gamboa, engancha la pelota, la saca de una, coloca el esférico arriba, tiene la ventaja de ir ganando 1-0 el equipo de Chía, le quedó uno al contrario, sacó la pelota para Daniela Orozco, toca el esférico, la colocaron atrás para que venga el balón, la colocaron sobre la línea media, ataca el equipo de Chía, atacando, se defienden 4, va sacando, intentaba media vuelta para que viniera la autora del gol Wendy Ríos, dejaron pasar el esférico, tiene que correr largo, más rápido el balón que la jugadora, y saque lateral sacará el equipo de Imer Río Negro. Don Edgar, ¿cómo la ve? Bueno, muy bien, está aprovechando un contragolpe el equipo de Chía, pero estoy echando de menos a una comentarista deportiva que usted tuvo. Hace 2 años vine también a Medellín, usted tenía una comentarista, el apoyo ahí, una dama que era la que hacía los comentarios. Sí, exactamente, no pudo viajar por algunos temas de orden personal. Angélica Yomaira, la Rota Ángela, a quien le enviamos el saludo especial. Y hoy teníamos comentarista, pero él es el encargado de dirigir la parte de tenis y se atrasó un poco la programación, por eso no ha podido llegar por aquí Don Jairo Reyes. Pero aquí está Don Edgar, así son las oportunidades de la vida, Don Edgar. Ahora sí hay esquina, las esquinas las marcamos con el Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía. La educación es base de un mejor futuro. Va a levantar la pelota del equipo de Chía, se cobra el primer tiro de esquina a favor del equipo de Chía, puede ser la posibilidad, va levantando el equipo de Chía. ¡Uy, qué error el que comete el equipo de Imer! Va la pelota, ¡ay, se le pasó! ¡Ese balón entró! ¡Gol! ¡Del Imer de Chía! Minuto 24 en la primera parte, el remate después del tiro de esquina. Le pega esa pelota colocando el esférico y la buscaba Murcia. Ahí llegó Gleindy Murcia, le pegó como por aquello de pegarle la pelota a la portera, intentó llevarse el balón, se le pasó de túnel y tal adentro, a lo hecho pecho. Minuto 24 ya en la primera parte, 2 tiene el equipo de Chía, 0 tiene el Imer Río Negro. Así es el fútbol, Don Edgar. Claro, ya lo habíamos advertido unos minutos antes que inquietaba con más efectividad el equipo Chía, y lo vemos reflejado en este error que cometió el equipo Río Negro, bien aprovechado por la delantera del equipo Chía, y un desacierto pues de la portera, que deja cruzar el balón por debajo de sus piernas y se convierte en el segundo de Chía. El segundo, y bajo el suelo otra vez. Va a sacar desde la puerta Sara García, gana el equipo de Chía en el minuto 24. El segundo gol entonces de la jugadora Gleindy Murcia, segundo gol. Aquí ya el remate va arriba, le va pegando, ya se va a coger con más confianza Chía. Tatiana Benítez le pega ese balón que se va para el fondo. El saque desde la puerta y el saque lateral, el saque de fondo lo hará el equipo de Imer Río Negro. Ahí dice la portera Ana Sofía, peguele usted. Está la expectativa para recibirla. Bueno, Alexandra Molina no, la tendrá que jugar arriba, pero está cometiendo mucho error en defensa el equipo de Imer Río Negro y le han dejado posibilidades al equipo de Chía, que no las ha desaprovechado. Décimo primer mandamiento, no dar papaya. Décimo segundo mandamiento, aprovechar cualquier papayazo. Y ahí ha aprovechado Chía, lo que le han dejado, lo ha cobrado por ventanilla. Va con el balón, la tiene Cuello, va con el esférico para que lo que. Wendy Ríos. Coloca la pelota arriba, pero viene, está ordenadito el equipo de Chía para tranquilizarla. Se la llevaba, sí, claro que sí, con la mano. Y ahí falta.
Falta. Usted que no le falte lechón a Chía y el punto del cerdo. En Chía, está en Cajicá, en Chía y en la vía hacia Cota. Adelante del peatonal de Cerca de Piedra. Ahí queda también lechón a Chía y el punto del cerdo. Balón que se recuesta para el saque lateral y sacará nuevamente el equipo de Chía, ya cargado sobre la parte oriental en este hermoso escenario. Una cancha que, como usted dice, es el templo del fútbol aquí. Claro que sí. Para destacar a esta hora del partido, la jugadora número 9 de Chía. La autora del primer gol, Wendy Ríos. Wendy Ríos lleva muy bien el balón, lo domina, juega, toca, miren cómo lo están haciendo en este momento. Y van a muchas jugadas. Entonces, para rescatar a esta hora del partido, la mejor jugadora para mi concepto, la número 9. Balón que va quedando atrás, cuidado con la defensa del equipo. Mire, otra vez, pero ya le pitaron fuera de lugar al equipo, pero hace agua. Cuando ataca el equipo de Chía, se pone nerviosa la chica de Imer Río Negro y ahí cometen los errores. Vas colocando la pelota para que lo vaya a jugar. El equipo de Imer Río Negro a colocar el balón, lo van buscando a sus compañeras. 2-0 gana Chía. Estamos en el minuto 27 ya, a 180 segundos de que termine la primera parte, más el tiempo que adicione el árbitro por el tiempo que de pronto se haya perdido en la atención de algunas jugadoras. 2-0 gana Chía, el balón que va quedando atrás la va sacando esa chica que es muy segura en defensa, se llama Mariana Ramos, la número 2, la monita, muy segura en defensa, complicado pasar por el lado de ella. Sientes el viento aquí en la cancha Marte, saque lateral para el equipo del IMR de Chía para que juegue el equipo otra vez. A sacar la pelota. Balón para que juegue, para que la vaya a jugar. Le va a pegar de tiro libre el equipo de Río Negro. Vale, va a colgar el esférico. De palanca derecha arriba, la pelota va cayendo en terreno medio. Se le queda para el equipo de Imer Río Negro. Va con el esférico en media vuelta, levantó el balón, coloca el esférico, le va cayendo ahí para que le pegue otra vez la jugadora del equipo de Imer Río Negro que intenta meterse. Sacaba el esférico allá, lo colocaron, alcanza a ir y se va ya sobre la esquina. Balón para que la vaya a colocar. Balón que va para la esquina. No es la esquina a favor del equipo de Imer Río Negro. Por supuesto, después de ese segundo gol, el equipo no salía como un balde de agua fría. Le cayó arriba el equipo Río Negro en calidad de local. Y después de este minuto ya empiezan a subir sus líneas. Va cobrando la pelota. Es el segundo del partido. El primero para el equipo de Imer Río Negro. Va 1-1 en cobro de la esquina. Se concentra la zona defensiva del equipo de Chía. Hacen bloque de defensa total el equipo. Y quedan para buscar el contragolpe. El que tiene que hacer el desgaste es el equipo de Imer Río Negro. Balón va atrás, la colocaron, se recuesta la pelota para el saque lateral y ahí le va quedando para que la vaya a jugar el equipo de Imer Río Negro en nuestro cronómetro. Ah, bueno, se me borró ahí el cronómetro. Ah, minuto 28. Minuto 29 ya. A un minuto de que termine cuando hay una falta para el equipo de Imer Río Negro. Cobro para el equipo, a ver quién le va a pegar a ese balón. Va a cobrar, es un tiro peligroso ahí para el equipo de Imer Río Negro. A ver si le pega para levantar la pelota. Está el equipo de Imer Río Negro. Está arriba Susana Marín. A pegarle a la pelota suben 2, 4, 6 jugadoras del equipo de Imer Río Negro para buscar el del descuento. Gana Chía 2-0. La mide, va a levantarla seguramente arriba al área. Viene el esférico, va cargadito al primer palo, la pasaba por el frente. Se le pasó esa pelota, buena oportunidad para el equipo de Imer Río Negro. Sale Parra, acompaña la pelota con la mirada, con su cuerpo también. El balón que se cuesta para el lateral. Un minuto de adición, cuando ya llevamos 60 segundos más de adición. Se va colocando, ahí tuvo la oportunidad el equipo de Río Negro. Por supuesto, ya habíamos dicho, había subido sus líneas. Tuvo esa gran oportunidad, se le pasó, se salvó Chía. Viene la pelota para que la vaya jugando otra vez el equipo de Chía atrás, defiende, pero sin orden, solamente para sacar al lateral, le quedaba ahí, intentaba de media vuelta sacar la pelota a Glendy Murcia, la autora del segundo gol, le queda para el equipo de Imer Río Negro, estaba sumando 6 puntos el equipo de Chía y parcialmente clasificada a la segunda ronda, con esos 6 puntos, pues la ponen muy con muchas posibilidades. Hay que esperar el primer partido, esperar que no hayan amarillas y todo ese tipo de tema del juego limpio, porque hace un año nos sacaron por juego limpio,
cuando estábamos empatados en puntos con el equipo que estaba ahí en la primera parte. Por aquí puede estar el tercero, va para el equipo para que venga, la tiene sobre Wendy Rivas, agarra, la tiene Wendy, arco, ese balón entró, 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 gol. IMRD Wendy Rivas sobre el tiempo adicional coloca la pelota, tuvo tiempo de pensarla, le salió la portera y con fineza le coloca en su palanca izquierda el balón adentro y a lo hecho pecho IMRD Río Negro. El tercero del equipo de Chía, está hecho, 3 tiene el equipo de Chía, 0 tiene Río Negro. Cuando se desesperó el equipo de Río Negro y dice a buscar el gol, ahí llegó el tercero. Bueno, ya lo habíamos dicho, el equipo de Río Negro subió sus líneas, no tuvo esa precaución, y es que en el equipo de Chía tenemos una gran delantera como es la chica número 9, Wendy Ríos, que es una gran efectiva en el momento de definir, de llegar con propiedad y con fuerza al arco contrario. De esta manera, el equipo de Río Negro, que iba en pos del empate o del gol, llega al primer tiempo con 3 goles en desventaja. Muy bien, señor. Ese fue el marcador del partido anterior, 3-0, pero en los 60 minutos. Aquí ya lleva 3 el equipo de Chía. Vamos a la pausa comercial, pausa musical comercial, y regresaremos para saludar a quienes están ahí en sintonía. Muchísima gente, muchas gracias a la gente que nos ve en Chía, en Sabana Centro, en Cundinamarca, en Colombia y en el mundo a través de Adrenalina. Adrenalina Informativo Positivo Regional y la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía.
Edgar Ramírez, el hombre que estuvo ahí con nosotros en la primera parte. Por aquí ya llega Jairo Reyes Turco. Todo el mundo le dice Turco, pero el segundo apellido es el que le dio el nombre a Turco. Jairo Reyes Turco, que viene del tenis de mesa, del tenis de campo, perdón. ¿Cómo nos fue, Jairo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedracita. Muy bien. El resultado en esta primera media jornada que llevamos, ambos chicos en la categoría 10 y 12 años lograron ganar cada uno su respectivo partido, y ahorita después de las 3 de la tarde, después de la jornada del almuerzo, vamos a tener el segundo partido para definir la primera ronda. Bueno, pero excelente la presentación de los dos muchachos. ¿Cuántos jugadores más o menos hay en participación? En todo el festival más o menos hay unos 60 deportistas en todas las categorías, diferentes categorías. Vinimos con dos jugadores, los dos ya ganaron sus primeras partidas. ¿Próxima partida a las? 3 y 5 de la tarde. ¿Juega? Juega Juan Felipe y juega Alejandro Luque. A las 5:30, más o menos, ¿no? Sí, señor, 5:30, y ya esperamos clasificar para mañana ya disputar las octavos, cuartos de final. Muy bien, buenas noticias para el tenis de Chía, entonces, ahí con el profesor Jairo Reyes Turco. Y aquí vamos ganando 3-0. Ganamos el primer partido 3-0. Aquí en el primer tiempo ya llevamos 3-0. El equipo está relajado, pero no hay que relajarse tanto, ¿no? Sí, excelentes noticias porque suman bastantes goles que es muy importante en caso de haber un empate o en caso de que llegue a suceder algo para un segundo puesto. 6 goles llevamos ya en compromiso y medio, llevamos 6 goles. Nos falta saber cómo nos fue en ajedrez, pero ahora después de las 3 de la tarde estaremos ahí en el escenario del ajedrez para contarles también cómo va el ajedrez, donde tenemos a Jerónimo Hernández, que está segundo en la categoría sub-15, hasta la clasificación de las dos primeras rondas de ayer. Jerónimo Hernández, que es uno de los máximos exponentes del ajedrez, muy bien ubicado. Y la chica Liliana de Sopo es líder hasta anoche en la categoría sub-15. Las de cosas especiales. Vamos en el segundo tiempo a ver cambios. Nicole Gómez, número 18. Nicole Sofía López, número 6. Entran Adrián Escuello, número 10, e Isabela Gómez, número 11, y sustitución en el equipo de Imer Río Negro. Sale Sofía Espina, número 7, entra Sara López, número 9. Ahí están entonces los cambios, se fue Nicole Gómez. El cronómetro a ceros. Para cuando dé la indicación del árbitro, nos iremos con el segundo tiempo. Ya empieza a girar el cronómetro aquí en la cancha Marte. Muchísimas gracias a don Edgar Ramírez, que nos acompañó en el primer tiempo aquí en los comentarios. Aquí está don Turco, que se estrena hoy. Don Jairo Reyes Turco, el hombre del director de tenis de campo. Viene contento, con sonrisa de oreja a oreja, porque sus dos chicos, los que trae de Chía, ganaron sus dos encuentros esta mañana. Ahora juega el equipo del IME Río Negro desde el norte hacia el sur. El primer rebate que va allá, se estira para la foto. María José Gamboa, balón que va para el fondo, saque de puerta, sacará el equipo del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte Chía. Usted es jugador de fútbol y microfútbol, ¿no? Sí, señor. Esa es como la gran pasión, como el sueño frustrado de todo futbolista. ¿Y tenis de campo? Ese es nuestro medio para sobrevivir. Pero también claramente es un amor al tenis, pero el fútbol es una pasión. Bien, señor, balón para el saque lateral, se viene con todo el equipo de IME Río Negro, pierde 3-0. Saludo cordial a toda la gente que nos ve por la página de Adrenalina Informativo Positivo Regional y por la página del Instituto Municipal de la Recreación del Deporte. El saque lateral por ahora, el ataque todo del equipo de IME Río Negro para colocar el balón para que vaya cayendo en el terreno arriba. El esférico va buscando la zona defensiva desde atrás, entró con toda la orden del técnico, seguramente fue hay que hacerla a todo o nada, hay que empujarla toda. Cuando uno va perdiendo 3-0, ¿qué haría usted como técnico, Jairo? Sí, salir a arriesgar un poquito más, ya no tenemos mucho más que perder, entonces salir a buscar el descuento en los primeros minutos para meterle presión al equipo rival. Y si usted se fuera el técnico del Instituto de Deportes, ¿cómo plantearía ese segundo tiempo? No, darle trámite, que roten el balón, tener posesiones muy largas y tratar de ser muy efectivas al momento de llegar al arco contrario. Saludo cordial para toda la gente que nos está viendo a través de las páginas de Adrenalina Informativo Positivo Regional y el Instituto de Deportes. Son muchísimas, por eso no quisimos saludar a una, porque teníamos cerca, mejor, es decir, una cantidad impresionante de mensajes que no alcanzaríamos a leerlos todos. Así que
les decimos mil gracias a todos los que están en sintonía por escribirnos, muy amables por brindarnos su sintonía, por acompañar al equipo de Chía. Está la posibilidad para que venga el remate de Luisa Romero. Luisa Romero hizo el primer gol en el partido anterior. Balón para que venga el equipo del Imer Río Negro. Está el equipo de Chía ahí manejando el esférico, va sacando el equipo de Imer Río Negro. La colocaron en pase largo, quedó al espacio vacío para que venga sobre la jugadora Juanita Castañeda con el esférico. Largo, largo, largo el balón. Lo va buscando Parra, tiene el balón, la va dirigiendo con la mirada, la va a acompañar seguramente para que se vaya la pelota para el saque lateral. Dice que se juegue de la puerta y sacará la portera a sacar ese esférico allá del costado lateral para el equipo de Imer Río Negro. No alcanzó a ubicarla entonces para que le pegue ese balón, le pega a ras de piso, sale colocando el esférico, le quedó una contraria, sigue el dominio del equipo rojo, bonito el remate arriba, se estira la jugadora María José Gamboa, no alcanzó a ubicarla, el balón que se va a la esquina, y las esquinas son a nombre del Instituto Municipal de la Recreación del Deporte de Chía, don Aldover Alexander Colorado, director, tiro de esquina, es el segundo del compromiso. Es el tercero del compromiso, para que lleve la cuenta Jairo, tercero del compromiso y segundo que va a levantar el equipo de Imer Río Negro, va a levantar la pelota Susana Marín, que es la número 10 de este equipo. Se van todas las muchachas, solamente quedan dos de Chía en la parte del resto, todos haciendo bloque de defensa. Arriba buscaron el remate, viene a media altura para que la venga a buscar ahí en el remate, que le quedaba el esférico, cuidado por ahí. Saca la pelota, le quedaba el esférico, la tiene que sacar Parra, va arrancando Parra con el esférico, la estaba buscando la jugadora Vallejo, balón que se recuesta para el saque lateral, reiterativo, entró el equipo rojo con ganas, pero aquí ya le va a sacar el lateral, es Parra que va colocando el esférico, buscando arriba la pelota, estaba buscando ahí a la jugadora Glendy Murcia, la autora del segundo gol, balón que queda atrás para que venga sobre la zona de ataque, le quedaba el esférico al equipo del Río Negro. Queda la pelota, la empuja, va con el esférico, saca la pelota, colocaron el balón, le empujaron desde atrás, le va colocando, ataca, ya levantaron la banderola, ha estado fuera de juego. Y ahí me parece que si iba ya le habían pintado. Fuera de lugar para el equipo de Imer Río Negro. Salió en estos primeros minutos, salió con todo el equipo. Imer Río Negro. Imer Río Negro salió con todo. Esperamos que se comporte muy bien la defensa del IMRD y darle un buen trámite a esta segunda parte. Ahora es muy buena, Mariana Ramos. Es muy buena defensa, balón que sacó Ramos, colocar el esférico, se la corrieron para que venga sobre Luisa Romero, va con el esférico, engancha para adentro, para izquierda, juega otra vez, la empujan, ahí va forcejeo del balón, dicen que ya se salió y esa que lateral sacará el equipo del Imer Río Negro. Luis Carlos Segura Rubiano, Chía, educada cultural, deportiva y segura, alcalde 2020-2023, sigue las jornadas al parque, atendiendo el alcalde y todo el gabinete en el parque principal de Chía, la comunidad, jornada que va toda esta semana, hay que aprovechar desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Sacó la pelota bien Tatiana Benítez, empuja el esférico, cambiaron de costado y se va para el recuestado de la parte de oriente, allá va buscando el equipo de Imer Río Negro por intermedio Alexandra Molina, colocaba el balón, saque lateral, sacará el equipo de Chía, el Imer de Chía con vigor, la fuerza del evento. Les informamos que vamos en el minuto 5:15 de la segunda parte, sigue ganando el equipo de Chía 3-0. El desgaste lo tiene que hacer el equipo de Imer Río Negro y a buscar los contragolpes el equipo de Chía. Desde atrás está buscando, tiene que buscar contragolpe rápido, viene buscando el esférico para que venga sobre Luisa Romero, la número 12. Intentaba colocar ese esférico, la va colocando arriba el balón para que vaya colocando el esférico para que venga. La va buscando ahí en el remate, la busca otra vez Luisa Romero a sacar la pelota y el esférico se cuesta para el saque lateral, saca la pelota, la va buscando otra vez. Le dice a Amy Alejandra Parra, saque usted, Amy que saca la pelota, colocó el esférico, la dejó para que venga sobre la número 3, que es Tatiana Benítez, ahí contragolpe, juega el equipo de Chía, va buscando, intenta dominar, intentan hacerse a la marca, tras el esférico, bien, se le pasó esa pelota, ahí ataque, cuidado, tiene que salir bien desde atrás, desde barata la jugada. La jugadora Emily Valeria Parra, saque, balón que se va, era lo único que tenía ahí para hacer la jugadora. Sí, muy buen relevo de la chica Emily. Se le pasa a nuestra primera central, pero la segunda llega a ser el relevo para mandar el balón al tiro de esquina. Esperemos que sigan todo el tiempo muy concentraditas. El restaurante, el Despacho Express, les informa que es el cuarto tiro de esquina. Es el tercero que levanta el equipo del Imer Río Negro. Ya la colocaron del esférico acá arriba. No ha pasado el peligro. Se fue con todo el equipo del Imer Río Negro encima porque está perdiendo 3-0. Arriba el esférico. La tiene que sacar ahí saliendo. Viene sacando la pelota Mariana Ramos. Empuja el esférico. Se enreda con ella. Tiene que sacar a Mariana. No se complique. La tiene Mariana Ramos. Media vuelta. La va acompañando. La tiene que sacar. Muy bien. Hace el relevo. Sacando el esférico. Arriba, arriba, arriba. Para que venga a jugarla sobre la jugadora Wendy Río. La tiene Wendy. Engancha para adentro. Para la izquierda. Le quitaron la pelota. Bien. Llegaba la marca. El saque lateral.
y dice el juez que es para el equipo de Imer Río Negro. Para que saque, sacó la pelota Alexandra Molina, va con el esférico cayendo la pelota sobre el costado, bien empujaron ese esférico, la tocan en corto, va luchando, la ve buscando Wendy Ríos. Tiene el balón, otra vez domina el esférico, la va sacando la número 10, que es Susana Marín. Arranca Susana, va con el esférico, dejó la pelota para Alexandra Molina, tenencita, coloca el pase arriba, largo, 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 fácil para que venga la portera. María José Gamboa y se la lleve con el Liceo Brunita. La educación es base de un mejor futuro. Fundación de Corazón por Chía y el Liceo Brunita le recuerdan eso, la educación es base de un mejor futuro. Evento San Sebastián, Mesa, Sillas, Carpas, Loza, Cristalería, don Alfredito Rodríguez, le alquila lo que necesite al lado de la emisora Luna Estéreo, en la calle 17, número 919, evento San Sebastián. Ataca el equipo de Chía, va con el esférico, quedaba atrás el balón jugado, tiene que sacarlo bien sobre la media vuelta Daniela Orozco, por el equipo del Imer Río Negro. Orozco que tocaba el esférico, le queda para el equipo de Chía, va buscando arriba, tranquiliza, colocó el esférico, la cambiaron de costado para que se vaya Derianis Cuello, que entró en el segundo tiempo, dejó el esférico para que venga Glendy Murcia, va con el balón, la tocaron sacando el equipo de Río Negro, el equipo paisa que juega con la media vuelta para que sacando Susana Marín. Tiene Susana, va con el esférico, la empujaron el balón, la tocaron en corto, se le recuesta la pelota para el saque lateral, y el saque lateral y jugar al equipo del IMR de Chía a sacar la pelota. Jugamos el minuto 8:30 de la segunda parte, gana el equipo de Chía 3-0 desde la primera parte. Va con el balón, levantaron el esférico arriba, la estaban buscando para que llegara sobre Wendy Ríos, desbaratan la jugada, se va el balón recostando para el equipo del IMR Río Negro, y el balón para el saque lateral para que vaya colocando el esférico. Sacaba la pelota, allá está el técnico Carlos Chacón. Marcador, 3 tiene el equipo de Chía, 0 tiene el equipo del Imer Río Negro. Cuando levantaron el esférico, para que vaya cayendo la pelota, quedaba atrás en el piso, la va acompañando, llegaba sobre la pelota para que viniera sobre el dominio de Daniela Orozco, tocaba el esférico, juegan ahí, cayó una muchacha de Chía, cayó una chica de Chía, la que caía era la jugadora Tatiana Benítez. Saca el esférico, pierde la pelota, tiene que sacarla de atrás, la empuja Amy Alejandra Parra, arriba el esférico, aquí puede ser la posibilidad, la bajó bien Ederianis, le marcaron bien a Ederianis, venía al remate, saca en la última línea, dice el juez que se saca de fondo. Aquí está el comentario de Turco Turco. Sí, esta niña Ederianis entró a darle un aire al equipo, entró a oxigenar el equipo, que eso es lo que en estos momentos se necesita, en especial por las altas temperaturas que se están manejando y sobre todo la temperatura que se maneja dentro de la cancha, que por lo general es mucho más alta. Pero ha sido benévolo hoy el tiempo, por lo menos esta tarde está yendo ese solazo picante que pasamos ayer por la cancha, y estamos decíamos, uy, si llega a ser un solazo como el de hoy, porque una cancha sintética calienta muchísimo. Sí, sí, señor. La cancha sintética calienta muchísimo, y aparte las graderías, las niñas se encuentran como por decirlo así, son como el centro de donde los cubre todas las graderías, por lo que se siente muchísima más calor. El balón quedó otra chica resentida del equipo de el Imer Río Negro, el marcador está 3-0, gana Chía 3-0, minuto 10 y 15, tiempo para darle espacio a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a don Luis Carlos Segura, el alcalde del municipio de Chía, Chía Educada, Cultural, Deportiva y Segura, al director del Instituto de Deportes, al Dover Alexander Colorado, IMR de Chía, por permitirnos hacer transmisión originada en la página de Adrenalina Informativo Regional, que se multiplica hacia la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Ahí le damos espacio a nuestros patrocinadores. Aquí abajito ustedes van viendo los patrocinadores, y la idea es que ustedes le compren a esas empresas que están aquí como patrocinadoras de esa transmisión especial, para poder seguir haciendo muchas, muchas transmisiones en todo el área de Chía y de Sabana Centro. Ya estaremos ahí en diferentes sectores. Muchísimas, muchísimas gracias ahí por toda la sintonía. Va a colocar la pelota de lateral, le va a pegar la pelota el Imer Río Negro. Saca la pelota, va con el esférico, saca el esférico, coloca el balón, saca el balón para que venga sobre la parte lateral, va con el esférico, se recuesta para el lateral. Sacará la pelota la número 11, que se llama Isabela Huérfano, que entró en el segundo tiempo. Isabela también gran jugadora de este equipo. Este equipo venía de ganarle, Chía venía de ganarle 3-0 al equipo de 2 de 30. Balón para que vaya a colocarlo. Este equipo de Chía venía de ganar 3-0 y el equipo de Imer Río Negro venía de ganarle 1-0 al equipo de Carepa.
El otro partido tiene que ser entre Carepa y el equipo de Sampues, que ambos perdieron sus compromisos. De ahí también de ese marcador dependemos, ¿no? Porque ya Chía tiene 6 puntos y lo que buscamos es que ya estemos con la seguridad de estar en la segunda ronda, sea de primero o sea de mejor segundo. Pero por ahora estamos siendo los mejores primeros. 6 puntos, 6 de 6. Y llevamos 12 minutos. Jairo Reyes, muy bien por el tenis de campo, que está haciendo una excelente actuación también acá. Y esta tarde les contaremos, después de las 3, cómo va el ajedrez, donde también ayer no fue muy bien. Ayer ganamos 3 jóvenes hicieron, ganaron las 2 partidas, uno ganó e hizo tablas y el otro ganó y perdió. Así están los 5 chicos del municipio de Chía en el ajedrez. Nos quedará la natación la próxima semana. Balón para que vaya jugando el equipo de Chía, juega con tranquilidad el IMR de Chía. Pero como usted dice, pues si se pueden dar los goles mejor, porque necesitamos más golecitos. Sí, claro, se necesitan muchos más goles. Y es muy importante este encuentro por lo que decía anteriormente Jorgito, que ambos equipos vienen de ganar. Entonces ganarle a un equipo que viene a ganar en la primera fecha es muy importante. Balón para la portera María José Gamboa, que ya engancha la pelota. Eso nos da la tranquilidad de 6 puntos. Y jugar el último partido con mucha más tranquilidad. Balón que va sacando María José Gamboa, arriba el esférico. En el segundo tiempo el equipo de Chía no ha querido desgastarse mucho, es por lo que veo, más bien están como a la expectativa, ¿no? Como tranquilidad y buscar de pronto por ahí un contragolpe. Ataque el equipo con desorden, pero ataque el equipo, la colocaron para Mariana Herrera. Coloca el esférico muy largo, muy largo, muy largo. No va a alcanzar a llegar la chica, se le desborda la pelota y se va a la lateral. Es no desgastar el equipo también, me imagino que es la orden de Carlos Chacón y también de el profesor, que siempre está como técnico y que esta vez le correspondió. Bueno, hoy cumple ya la sanción. Sí, el profesor Mirel Rojas es quien ha estado y seguramente él les dijo que jugaran en mitad de cancha para mantener el equipo en orden y que lograran darle manejo al encuentro. Seguramente no se les dio tanta prioridad a la salida. Vemos que ambas laterales no se han proyectado mucho por sus bandas, entonces quiere decir que seguramente vamos a tener un equipo en mitad de cancha. Arriba la pelota, lo estaba buscando, la descolgaba Luisa Romero, iba con el esférico. Están buscando por ahí un contragolpe para de pronto buscar el cuarto. Balón que queda atrás, el esférico para que venga, la va jugando el equipo del IMR de Chía. Levantaron el esférico, el IMR Río Negro, que está buscando el de la honrilla, le pegó pero mal, la chica no se habló con la otra defensa. Ahí va saliendo bien a la marca la jugadora Emily Valeria Parra, que va sacando el esférico, sale, va ganando bien Valeria Parra, empuja la pelota para el lateral, saque lateral que va a ser el IMR Río Negro. Nuestro cronómetro dice que vamos para el minuto 15 a nombre de la óptica Chía, en el Parque Ospina Pérez, óptica Chía, para que vea bien el 2020, ese es el año de la visión perfecta. 2020 con la óptica Chía, Parque Ospina Pérez, la doctora Miriam López lo atiende con mucho gusto. Balón para que juegue el equipo del, están dejando ahí que venga el equipo del IME Río Negro encima, atacando, sacando la pelota, la van jugando como pueden, coloca el esférico, aprovechan el desorden ahí, el balón que le va quedando, la va buscando ahora Ederianis Cuello, por ahí es que están buscando el contragolpe, colocaron, las dos que colocaron es para que hagan contragolpe, ahí está, vea, Ederianis, pero la marca es precisa de la jugadora Sara García, que le quita la pelota, que la empuja arriba, el balón queda para Chía, tiene el esférico, ahí va jugando precisamente Isabela Huérfano, la pequeñita Isabela quedó con el esférico, va con el balón, lucha, guapea, ahí va colocando el esférico, al piso la ceñía, sacaron el balón, a ver por dónde la abre, no encuentra por dónde, cierra bien la marca el equipo de Chía, juega con desespero el equipo de Ime Río Negro, pero Chía está muy tranquilo, además que hace un bloque defensivo, como usted decía, de mitad hacia atrás. Arriba el esférico para que lo buscara otra vez el equipo de Chía, por ahí pueden filtrar el balón, se le quedó ahí en la zona defensiva, ya la empujan sobre el lateral, seguramente no va a salir porque la alcanza a pescar, la bajó como pudo la jugadora Sofía Ospina, tocaba la pelota, la tenía Sofía, que colocó el balón, cambió de costado, a ver si por ahí arma el ataque el equipo de Ime Río Negro, a buscar la zona de ataque, zona de contacto, levantó el balón, le va quedando a ras de piso, con tranquilidad, sacó la pelota bien Mariana Jara, el balón que queda para el equipo del IMR de Chía, buscaron a la jugadora Wendy Ríos, tranquiliza el esférico, está buscando perdón para que venga sobre Susana Marín, empuja el esférico, se va yendo el balón, dice el árbitro que hubo contacto, falta, que a usted que no le falte visitar Tortas y Hojaldres, lo mejor para los paladares exigentes en Chía, carrera novena 16-52, ahí queda Tortas y Hojaldres en Chía, transmite Adrenalina Informativo Positivo Regional en Facebook, con retransmisión por la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. Se arrima el equipo, se cierra la zona defensiva del equipo del IMR de Chía y el IMR se va encima a buscar el primer gol, va colocando la pelota
le coloca arriba el remate, va quedando suave, sin embargo sale Mariana Ramos, empuja el esférico para tranquilidad, la tocaron bien, hacen la parejita ahí para que venga Luisa Romero, va el contragolpe del equipo de Chía, atacan 12, defienden 4, no pasan rápido de defensa, ataque y el balón que quedó ahí corto, se enredó un poquito en la zona defensiva, otra vez para que venga Mariana Ramos, esta chica que va con la pelota, había mano, había contacto ahí, sí señor. Con vigor la fuerza de los eventos y Henry Contreras, ¿quién se va a ir? Sale Luisa Romero, número 12. Se va a ir la número 12. Número 12, Luisa entra Moreno. Lina González, número 14. Lina González entra con número 14. Ahí seguramente reforzar. Se fue la número 12, ingresó la número 14. Gracias, profesor Jairo Reyes. A lo que iba buscando, ahí había carga ilegal, falta, que no le falte visitar en Chía, el punto del cerdo y lechona Chía. Estamos en Chía y por la calle 17, ahí cerca, al ladito de Eventos San Sebastián, por la misma cuadra de la emisora Luna Estéreo, ahí queda lechona Chía. También en la vía acerca de Piedra y en Cajica también está lechona Chía. Colocaron el balón atrás, ahí estaba la recién ingresada Lina González, balón que queda atrás en la zona defensiva, se ubican las muchachas. En la parte posterior, el balón que se recuesta para el saque lateral, estamos con el Colegio Santo Tomás, que forma jóvenes que inspirados en Dios renuevan la sociedad, Colegio Santo Tomás. Colocó la pelota para el número 14, que se llama Juana Castañeda. Saca el equipo de Chía, media vuelta, arranca, intentaba hacer el ataque para que se buscara, para que fuera Wendy Ríos Arraca. ¡Wendy! Se quedó con el dominio Wendy, ya ha hecho dos goles Wendy. Va Wendy, engancha para adentro, para la izquierda. Le quitaron la pelota, le faltó alguien que le haga el relevo, tiene que buscarla. Engancha a Wendy, soltó el remate atrás, a ver quién llega al remate. La posibilidad ahí, le faltó un poquitico de viveza a la chica de Chía, pero esa chica Wendy abre espacios y además jala defensores. Sí, la historia de Wendy es Wendy viene exactamente de la vereda Yerbabuena, hace más o menos 3-4 años en un festival escolar, el profesor Mille la encuentra y ha hecho un muy buen trabajo con ella. En esta oportunidad de pronto no alcanzó a cruzar el balón a la número 10, estamos hablando de Ederianis, o si no estaríamos cantando el cuarto gol para el IMR de Chía. Vamos ya en el minuto 19 de la etapa complementaria con el Liceo Lunita. Y la Fundación de Corazón por Chía, la educación es la base de un mejor futuro, Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía. 3-0 gana el equipo Vinotinto, el equipo de Chía, y va a cobrar el equipo del Imer Río Negro. Tiro libre a la puerta de María José Gamboa. Es un tiro distante, pero seguramente van a buscar arriba. Se le quedó a la mitad, le pegaron hasta el árbitro. Balón para que vaya. Ahí es balón a tierra. Sí, señor, según la nueva reglamentación, cualquier balón que toque al árbitro va a un balón a tierra, pero un balón a tierra va dirigido con el equipo que tenía la posesión. Entonces en este caso es para el IMR de Chía, el señor juez coloca el balón a tierra y se lo entrega al equipo del IMR de Chía. Arriba la estaba buscando Ederianis Cuello, va con el esférico, a ver si venimos con el cuarto gol. Sí, necesitamos otro golecito en la segunda parte, hicimos 3 en la primera. Balón que se va para el saque lateral. Cambio en Chía. Sale Wendy Geraldín Ríos, número 9. Se va Wendy Ríos, que hizo 2 goles. Ingresa la número 17, que es... Entra Ashley Panche. Ashley Panche, la número 17. Ashley Panche. Y se fue la autora de 2 goles. Hay que dejarla también descansar para el otro partido. Sí, sí, se fue para el aplauso y se fue después de una muy buena presentación. De pronto el profe vio que en la última jugada ya se le notaba el cansancio y decide darle descanso para pensando en lo que se viene en estos torneos cortos. Es muy importante el descanso y la dosificación de la energía. Balón para que vaya el equipo del Imer Río Negro. No se complica, la saca ahí. Bien, colocó esa pelota la chica de Chía que la colocaron ahí sobre el lateral. Saque lateral que va a hacer el equipo de Imer Río Negro. 3-0. Minuto 21 y va a haber cambio en el equipo de el Imer Río Negro. Ya les contamos de quién se trata. Sale Imer Río Negro. Salen Daniela Orozco, número 6. Se va la 6 Daniela Orozco y la 11. Salomé Vallejo, número 11. Ingresa la número 6. Aquí ya está ahí. Y Alexandra Molina, número 4. Entran Mariana Giraldo, número 15. Paulina Sandoval, número 16. E Isabela Gil, número 2. Gracias, señor. Uy, mandaron. Aquí ya es al todo por todo, ¿no?
Sí, mandaron tres sustituciones ya buscando los últimos 10 minutos salir con todo para rematar el partido, porque de pronto no alcancen a lograr el empate, pero esos goles en caso de un empate o para definir un segundo puesto van a ser decisivos. Balón para el equipo del Imer Río Negro, 3-0 gana el equipo de Chía aquí en la cancha Marte, cancha sintética, 3-0. Minuto 21, Luis Carlos Segura, alcalde 2020-2023, Chía Educada Cultural Deportiva y Segura, Instituto Municipal de la Recreación del Deporte de Chía, Aldover Alexander Colorado, con el deporte de Chía. Arriba el esférico, la estaba buscando la número 17, que es Asli Panche, que entró en el segundo tiempo. Cronómetro en 22 minutos, faltan ya menos de 8 para que se acabe este compromiso y el equipo de Chía está dando un paso fundamental, logrando 6 puntos hasta el momento en este torneo corto, como dice Jairo Reyes, 6 puntos que son vitales y que le dan la tranquilidad para enfrentar el último compromiso. Balón para que vaya arriba, el balón para que juegue atrás, la pelota le va quedando, a ver si le queda, ojo que le queda Asli Panche, y va Asli Panche, va Asli con el balón, engancha, la bajaron, falta, que no le falta visitar el restaurante El Despacho Express en el barrio La Lorena, Don Darío y Doña Jimena ahí en el restaurante El Despacho, para que se coma una hamburguesa chipchombiana en El Despacho Express en Chía, barrio La Lorena. Balón para que vaya a cobrar, carrera 12 número 5B09, barrio La Lorena, Despacho Express. Y el Liceo Brunita, la Fundación de Corazón por Chía, les recuerda que la educación es la base de un mejor futuro. Tiro diagonal a la puerta. Adrenalina, informativo positivo regional. Tiro libre, a ver quién le pega esa pelota. Hay una muy buena posibilidad ahí para el Instituto de Deportes de Chía, un tiro diagonal a la puerta de Ana Sofía Villarreal. Sí, la número 4 muy posiblemente va a cobrar. Amy Alexandra Parra va a ser el cobro, buscando un cabezazo para lograr el cuarto gol. Es muy importante resaltar el proceso que ha hecho este profesor Mirel Rojas, ya que antes nosotros no habíamos clasificado a este torneo tan importante, siempre se quedaban en las fases iniciales y ahora ya es una costumbre, ya es una tradición que el IMR de Chía venga a representarnos. Todos los equipos ya lo miran con una mirada diferente, ya le tienen cierto respeto y es por el proceso que viene llevando este profesor. Glendy Murcia, pegarle la pelota, ella hizo el segundo, ahí está también Amy Alejandra Parra, se están hablando las dos, Glendy Murcia y Emily Valeria Parra, a ver quién le pega la pelota, hay dos chicas en la defensa, la indicación es a Carlos Chacón, está para la indicación, hacen escalera para levantar remate, la van a buscar arriba, hicieron el remate, viene para el segundo palo, iba bonita la intención, pero se le fue por fuera, pero bonita la intención, buena la intención. Sí, un buen disparo desde larga distancia y la arquera ahí se bota, como se dice popularmente, para la foto. El balón lo va a sacar de puerta cuando estamos jugando el minuto 25. A este partido le van a quedar 600 segundos únicamente. Va jugando el esférico. Ha estado más ordenado en defensa el equipo de Lime Río Negro, que en el primer tiempo cometió muchos errores. Para que coloque el esférico, va con el balón, le queda para el equipo de Chía. Marcador 3-0, gracias a la gente que nos ve por Adrenalina Informativo Positivo Regional en Facebook y también por la página del Instituto Municipal de la Recreación del Deporte, la gemela que le pega la pelota a Amy Alejandra Parra, hermana de la número 5. Otro cambio en el equipo de Chía. Se va a ir Mariana Jara, número 8. Otra chica que se va para el descanso y va a entrar Helen Camacho con el número 15. Helen Camacho, número 15. Bueno, ahí también hay que darle oportunidad a todas las jugadoras, dejar descansar y dejar que todas jueguen, es una muy buena manera. Al fin y al cabo Chía va ganando 3-0 cómodamente y digamos que en el segundo tiempo relajaditas, sin cansarse, porque creo que es el mejor desempeño de Chía hasta el momento, de llegar con 6 puntos, ya casi clasificado a la siguiente ronda. Otra de Chía, otro cambio de Chía. Glendy Murcia, número 7, fue autora de un gol. Entra Xiomara Silva entra con el número 13. Creo que están jugando toda la nómina. Todas las jugadoras le dieron aquí juego, aquí volumen de juego también. Y a unas dejando de descansar para que saque la... Balón para que vaya el equipo del Imer Río Negro, que hace rato que no se arrima al terreno el equipo de Chía. Imer Río Negro, colocar en el esférico. Por ahora estamos en la siguiente fase. Balón que se va largo. María José Gamboa empuja la vez, pasa la pelota, balón que se va para el fondo. El saque desde la puerta, Tortas y Hojaldres. Lo mejor para los paladares exigentes, Tortas y Hojaldres. En la carrera novena número 16 a 52. Vigor, la fuerza de los eventos, les informa que vamos en el minuto 26-30 de la segunda parte.
Y les contamos con el Colegio Santo Tomás, que forma personas, que forma jóvenes que inspirados en Dios transforman la sociedad. Les informa que el equipo de Chía lleva 3, que el equipo de Lima Río Negro lleva 0, que Chía lleva 6 puntos y que le queda un partido contra el domingo a las 12:45. Estará jugando contra el equipo de Gaitán de Carepa. Ese es el partido que nos queda pendiente. Balón que va jugado bien por el equipo de Lima Río Negro. La están buscando, indica el árbitro. Equivoco, falta ahí. Falta, que no le falta visitar Lechona Chía y el punto del cerdo en Chía, en Cajicá, y en la vía Cota, 200 metros adelante del peatonal de Cerca de Piedra, jugando el equipo del Imer Río Negro. Largo ese balón, se recuesta y lo va a sacar fácilmente de allá Emily Valeria Parra para colocar el balón. La número 5 a transitar la pelota, a traerla. Felicidad en Chía, en los hogares de Chía, donde están allá pendientes de la transmisión. Su equipo, el equipo del Imer de Chía, va ganando 3-0 desde el primer tiempo. Todos los goles se hicieron en el primer tiempo. Balón para el equipo de Chía, que ha dejado que haga el desgaste el equipo de Lime Río Negro. Ahí llega, captura la pelota la recién ingresada Eren Camacho. Le quedó el esférico, le quedó una contraria. Va con la pelota, la corrieron, sacaron el esférico, va buscando, chocan ahí. Balón que quedaba entre 3 del equipo rojo y el equipo del IMRD. Muy segura Mariana Ramos ahí en la defensa central, muy segura, haciendo cada uno de los relevos que tiene que hacer y desde el fondo de la cancha ordenando a cada una de sus compañeras. Ha tenido solamente un error, se acuerda que cometió un error, pero que ahí estuvo una de las gemelas precisamente para trancar la opción de gol, pero Mariana Ramos es una chica, la número 2, en defensa muy, pero muy segura. Mientras atienden a la portera María José Gamboa, le damos crédito también a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a quienes hacen posible esta transmisión aquí desde la Cancha Marte. Bueno, en el sistema, aprovechemos de hablar ahí mientras van pasando los patrocinadores aquí en la parte inferior de la pantalla para hablarles del tenis. Ya les contamos a los que no lo sabían, de pronto acaban de llegar, que también participamos en tenis, que el profesor Jairo Reyes, que está hoy aquí de comentarista, tuvo 2 partidos esta mañana con sus jóvenes, que los 2 los ganó, que nos quedan 2 partidos esta tarde y que ya mañana vamos a... Sí, ya mañana son esperando resultados, pero muy seguramente ambos deportistas van a clasificar. Juan Felipe Buitrago y Alejandro Luque ya clasifican y ya mañana vamos a jugar los octavos de final de este festival de festivales. ¿Se acaba el día? El día sábado tenemos proyectadas las finales. Mañana iniciamos también con la modalidad de dobles. Vamos a hacer pareja con Sopó y en la categoría de 12 años y en 10 años vamos a hacer pareja con Cajicá. Muy bien, señora, ahí está la información del tenis también. Minuto en nuestro cronómetro, minuto 29:30. Estamos a 30 segundos, según nuestro cronómetro, estamos a 30 segundos para que se acabe el compromiso. El árbitro dirá si le adiciona o no, le adiciona tiempo al compromiso. Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, alcalde de 2020-2023, Chía Educada, Cultural, Deportiva y Segura, Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía, don Aldover Alexandre El Colorado, director. Los goles, los 3 goles han sido 2 de Wendy Ríos, y un gol que hizo, se me perdió aquí el... el otro lo hizo Glendy Murcia. 2 de Wendy Ríos y 1 de Glendy Murcia. Son los goles para la persona que recién llegó a la sintonía y nos está preguntando. Palón, ¿para qué va sacando ya Wendy Ríos? Ya la mandaron a descansar para dejarla para el otro partido y porque vamos a tener ya en la siguiente fase a nuestro equipo Chía clasificando. Señoras y señores, aquí el equipo de Chía ganó 3-0. Segundo partido ganado, 6 puntos ya a su favor, que le van a servir muchísimo para estar en la siguiente fase de este compromiso. Un partido bien jugado. Pues comentamos lo que usted vio en el segundo tiempo. Usted ya sabe que los 3 goles fueron en el primer tiempo. Comentemos lo que pasó en el segundo tiempo, Jairo Reyes. Un partido de trámite. Ya el segundo tiempo se le dio mucho manejo. Creo que el IMR de Chía logró aprovechar, anotar su anotación iniciando el compromiso y esto le abrió demasiado el partido. El balance es muy positivo con 6 puntos, 6 goles a favor, ninguno en contra y muy seguramente ya yo creo que tenemos un 70% asegurado el paso a la segunda ronda. Sí, lo que nos hacía dudar un poquito es de no darnos de seguridad ya en la siguiente ronda. Pues estamos en la segunda ronda, pero es que el año pasado empatamos a 4 puntos. Sí, en el último, ya en la tercera fecha, a 4 puntos y por una amarilla quedamos fuera. Sí señor, 6 puntos no asegura, todavía no asegura la clasificación, por eso lo decimos, porque hace un año con 6 puntos quedamos por fuera por juego limpio,
pero muy seguramente el próximo, este equipo está, se encuentra muy fortalecido, lo veo jugando un muy buen fútbol y muy seguramente vamos a tener un resultado positivo y van a ganar el grupo. Bueno, con esto los dos, con esto queda así la tabla de clasificaciones. Chía hace 6 puntos, el equipo de Imer Río Negro hace 3. Carepa no tiene puntos, el equipo Sampues no tiene puntos. El otro partido es el de Sampues y Carepa. Ahí supongamos que haya un ganador, 3 puntos. Y suponiendo que gane, podría ser, por ejemplo, Carepa, haría 3. Y si Carepa le ganara a Chía, haría 6. Ahí es donde uno no se atreve todavía a decir. Claro, ahí clasifican los primeros de cada grupo, que serían 5. Vamos a ver a quién destacan. Wendy Ríos, autora de 2 goles, fue la figura del encuentro. Wendy Ríos es la jugadora más reconocida, la jugadora colanta del compromiso. En el anterior partido también habíamos tenido figura del compromiso, en fin. Estamos hablando de eso, por eso decimos, sí, seguramente clasifican los 5 primeros de cada grupo y los 3 mejores segundos para 8. O sea, mínimo tenemos que ser segundos. Pero hay que jugar el último partido para tener más tranquilidad. Sí, claro, tenemos una gran ventaja y es que el partido restante del grupo todavía ninguno de los dos ha sumado puntos. Entonces podemos estar seguros de que al finalizar esta segunda fecha vamos a seguir siendo líderes y va a ser ya muy difícil que les arrebaten la clasificación. Ahora, si en el partido entre Carepa y Sampues empatan, yo creería que ya también estamos prácticamente adentro, porque con 6 puntos el siguiente rival haría los 4 puntos y nosotros ya por puntos no nos matemáticamente no nos alcanzarían. Así que el otro partido es determinante también. Si llega a haber empate en ese compromiso entre Carepa y Sampues, pues ya estaríamos ahí. Pero Chía, tranquilos, tenemos ya 6 puntos y creo que es la mejor actuación que ha tenido Chía en un torneo como este que tenemos aquí. Bueno, ya nos vamos entonces, ahora iremos a ver qué pasa con el ajedrez, iremos a ver qué pasa con el tenis de campo en esta tarde. Estén pendientes de las transmisiones, a lo largo de la tarde estaremos aquí en esta página de Adrenalina Informativo Regional y del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte contándoles qué sucede. Muchísimas gracias, don Jairo Reyes Turco. No, muchísimas gracias a ustedes, Pedracita, a Adrenalina, obviamente al Instituto Municipal de Recreación y Deportes, a nuestro director Aldoer Alexander Colorado, nuestro alcalde Luis Carlos Segura. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que en cada una de las disciplinas obtenga los mejores resultados, no solo para el municipio, sino también para el departamento. Muy bien, don Edgar, muchísimas gracias por habernos colaborado también aquí. Bueno, a ustedes que gracias, y aquí estaré como siempre, año tras año, acompañando el fútbol, el baby fútbol, y a ustedes agradecerles por esa linda transmisión que se llevó a cabo. Gracias por la invitación. A usted, don Edgar, muchísimas gracias, muy amable. Agradecimiento. Hoy nos tocó un poquito incómodos aquí Luis Enrique Pedraza García, pero bueno, así es, así son las transmisiones. Gracias al Colegio Santo Tomás, que forma jóvenes que inspirados en Dios renuevan la sociedad, a Lechona Chía y al Punto del Cerdo en Chía, Cajicá, y en la vía Cotac, adelante, 200 metros adelante del peatonal de Cerca de Piedra, a Vigor, la fuerza de los eventos, don Henry Contreras, a Tortas y Hojaldres, don Fernando y doña Nancy. A nombre de la óptica Chía, doctora Miriam López, en el Parque Ospina, a Eventos San Sebastián, mesas, sillas, carpas, todo para sus eventos, al Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía, que va a ser un mejor futuro, al restaurante Despacho Express en el barrio La Lorena, carrera 12 número 5B09, al IMR de Chía, al Dover Alexander Colorado director, y al alcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano. La cita es el próximo domingo. Tendremos partido a las... Germán González de Medellín. El partido es sobre el mediodía, ya le confirmo la hora, y es contra el equipo de Carepa. Tendremos partido próximo domingo. Ya jugamos los 2 partidos, ya se ganó los 2 partidos por 3-0.